Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 29 de enero del 2019. En nombre de todo el equipo de Mañana, les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de Mañana. Gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas jorobadas. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 a la Olímpica, ciudad de La Vega. Al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a Santiago de los Caballeros y toda la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a través de Canaán en el 1014 a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde Mañana a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a nuestros compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de noticia, de información, de análisis, de entrevista, de comentario. Esto es de Mañana y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amable televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y les agradecemos cada mañana el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor en este su programa de Mañana. Francis, y las condiciones del tiempo parece que van a continuar alguna lluvia. Yeah. Así que vamos a compartir el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, con cada uno de ustedes. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, hay un sistema frontal en el país y una vaguada sobre nuestra geografía. Esto está provocando que los vientos del sureste arrastren campos nubosos en toda esta zona. Cielo medio nublado, precipitaciones débiles, especialmente en todas las provincias del litoral caribeño. Y para hora de la tarde ya se extenderá a la zona nordeste, sureste, suroeste, cordillera central y Gran Santo Domingo. Temperaturas agradables por este frente frontal que nos está provocando estos campos nubosos y también temperaturas agradables en la mayoría de nuestro territorio, especialmente para las zonas de montaña, Ocoa, Polo, Constanza, Jarabacoa y Cordillera Septentrional, la parte alta. Ya saben, temperaturas agradables, disfruten esta temporada del año. Bien, Fulvio, gracias por tu informe del tiempo. Y así de esa manera, planificar y tener claro cómo hacer las actividades, las que vayan sobre todo. Siempre van a venir su agüita. Su agüita, ya. Se siente fresca la mañana. Sí. Muy buena. Hizo un bonito día, en parte llovizno, al amanecer hubo una llovizna. Y finalmente hoy esa temperatura agradable. Sí. Fulvio, en el día de hoy, 29 de enero, este es un año que ha entrado con muchas situaciones. Sí, sí, sí. Continúa la tensión y el comportamiento hacia los dos gobiernos. El que se instala de forma interina en Venezuela y Maduro, que se resiste a tener un diálogo. Maduro fue un individuo que, para mí, ha sido torpe, no aprendió, aunque estuvo muy cerca de Chávez,
y fue su vicepresidente. Y se agenció la continuidad de Chávez como un voto sentimental, pero lamentablemente no aprendió la tarea de gobernar. 5 años de pura tortura emocional. Hay problemas políticos y sociales en Venezuela desde que Maduro asumió el poder. Prácticamente 6 años ya. Más 6 años que dice que va a durar. Son 2. Eso está difícil. Entonces, ¿de qué manera esa crisis de Venezuela impacta en nosotros como República Dominicana? Primero está la parte migratoria, que muchos venezolanos han elegido a República Dominicana para venir aquí, para sobrevivir aquí, para convivir aquí, tratando de escapar de lo que está pasando en su país de origen. Y esto, de una manera u otra, desplaza algunas manos, algunos trabajos, algunos espacios, y también incrementa la competitividad en otros sectores. Pero hay otro caso, y es el caso de la refinería dominicana de petróleo, que está participando, creo que es un 30 o 40% de los combustibles que aquí consumimos. Y ya Anadegas advirtió que puede haber una ligera crisis en el suministro de combustible. Y el flujo de combustible, y como Venezuela es codueña de la refinería de petróleo que nosotros tenemos, la única que hay, bueno, pues esto también impacta en nuestras relaciones, impacta en nuestra situación y incrementa también el tráfico de combustible de algunos barcos, de alguna gente que hacen tráfico de combustible, se aprovechan de esto en combinación con gente aquí dentro en el país, y eso provoca entonces que al final el consumidor también sea la parte que perjudicada. Entonces, bueno, Venezuela como país hermano, cualquier cosa que pase allá impacta aquí, en parte de la economía dominicana. Tuvimos en el principio los Petrocaribe que nos ayudaron, esa bonanza cuando Chávez, que distribuyó parte de esa riqueza y también algunos planes sociales, incluso la ayuda que le dio a Haití significaba el 5% del Producto Interno Bruto de Haití en su momento. Y todo eso, pues, desapareció. Y de una manera u otra, no eran gratis, pero sí había ciertas facilidades que le daba a nuestra nación un momento holgado y de respiro en un espacio de crisis que vivimos de los precios de los combustibles. Bueno, mira, la verdad es que el tema combustible en República Dominicana tiene otro ingrediente, Fulvio. También, sí. Porque hace tiempo que nosotros, como refinería, solamente existimos para tener un consejo de refinería. Es decir, políticos pagados entre 300 y 400 mil pesos por ser miembro de ese consejo. Felucho, aunque ha servido de mecanismo de control de entrada y venta de los combustibles, nosotros lo que hacemos es que compramos combustible ya hecho, refinado, porque aquí no se está refinando, no se está comprando petróleo en barriles. Lo que estamos haciendo es intermediando entre quienes tienen el combustible y el Estado. Y, perdón, quienes tienen el combustible, el Estado lo adquiere a través de Refidonza, pagarán sus impuestos, pero ahí, aquí, nosotros pagamos el combustible más caro porque también hay un trayecto de comisiones que, como caro, analizado por los que venden y los que están en el negocio de la gasolina, como caro a 1.65, debiera estarse vendiendo. Sí. Aún cobrando, es decir, el impuesto. Que todavía hay como 70 pesos que no se sabe a qué mano es que van. O hay 60 o 70 pesos. Ahora, el país
y parece ser que ya es una realidad, más que el tema Venezuela, parece ser que es un tema económico, de pago o compra o imposibilidad de pagar las compras de combustible, que en ocasiones se recogen o se negocian por vía de dos o tres grandes empresas del combustible fuera de Refidonza, por San Pedro de Macorís. Y otras más. Y otras más. Es decir, que hay un gran negocio en base a eso y nosotros lo pagamos como religiosamente sin problema porque lo que queremos es movernos. El problema es que yo ponga a funcionar mi carro. ¿Qué me importa a mí que esté a tanto el galón? No. Es que tenemos que ser consumidores con verdadera conciencia. Y de esa forma todos imponerle al Estado como sociedad, así como le damos el voto, como sociedad, los correctivos de lugar. No que se nos trate que cada vez que se hace algo es como un favor y no como una obligación. Entonces, sí. República Dominicana está actualmente con deficiencia en la compra o pago del combustible. Estamos hablando de que el que compra el 100% de sus compras, me refiero a los que venden gasolina, estamos hablando de que hay estaciones aquí en San Francisco de Macorís que apenas le están vendiendo el 30%. ¿Tú oíste eso, Fulvio? Sí. Eso es dato de ayer, dado a mí, a mi persona, hablando, yo indagando, y hablamos del tema de precio, hablamos del tema Venezuela, y no es Venezuela, Fulvio, me dice, es República Dominicana, y falta de liquidez en el dinero, porque estamos consumiendo un combustible además ocioso, de paseo, de andar juleteando en la calle, en la ciudad. Esa es una cantidad de combustible que también le falta de disciplina en el uso, en el consumo. Entonces, hoy día Venezuela está pasando por una crisis precisamente por no prever esos pequeños detalles, que aunque nosotros nos beneficiamos porque la política de expansión del petróleo social, como se le llamó en un momento a Chávez, dio concesiones a países que, a diferencia de República Dominicana, que ha cumplido, y eso hay que resaltarlo, hay otros países que no tienen con qué pagarle. Como hoy día Rusia está al pendiente de que su socio no podrá pagarle alrededor de 3.000 millones de dólares, cuál es la deuda o parte de la deuda que tiene Venezuela con Rusia. Y más de 70.000 con China. Y más de 70.000 con China, que China lo hace adrede. Sí. Porque esa ruta de la seda que ellos han planteado es cubrir su trayectoria. Pero en mira, el planeta. Mira, Francis, ayer da un giro parte de eso que tú dices, porque Donald Trump le puso sanciones a la petrolera venezolana. Al ponerle sanciones a la petrolera venezolana, como nosotros sabemos, la Sigut opera normalmente, que es venezolana, en territorio norteamericano, con estaciones de combustible, vendiendo combustible. Recuerden que en algunas ocasiones Chávez vendía el combustible de la Sigut más barato en el mismo Estados Unidos, como una manera de confrontar a Estados Unidos. Y ahora mismo, muy importante, salen las sanciones total de Donald Trump a la petrolera de Venezuela, a PDVSA, que es la principal empresa de Venezuela. Más del 90% de los recursos que ingresan a Venezuela es por el petróleo. Una lamentable decisión de Venezuela, basarse prácticamente en un solo renglón económico para sostener su economía. Grave error, graso error. No ha tomado los ejemplos
de otras naciones petroleras del mundo, como Arabia Saudita y Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros. Bien, entonces, con estas nuevas sanciones, ya la venta del petróleo venezolano y las condiciones que ofrecía PDVSA se van a ver reducidas y mermadas. Entonces, bueno, directamente nos van a afectar a nosotros y tenemos que prepararnos porque esta crisis sale un poquito larga. No sabemos hasta dónde pueda alcanzarnos y hasta dónde pueda llegar. La verdad, bueno, es que somos nosotros. De lo que estoy seguro es que nosotros... Parte de lo que pasa en Venezuela nos afecta a nosotros. Claro, porque fíjate una cosa, está la presión migratoria. Producto de la crisis allá, estamos recibiendo a venezolanos y venezolanas con familias enteras y se están radicando aquí, uno con propósito de volver a su país al momento de resolverse esto, pero otros que posiblemente hayan ya planificado hacer arraigo y quedarse aquí. Obviamente que el Estado Dominicano en estas condiciones puede ser que lo estemos recibiendo con una condición humanitaria, pero está la cuestión migratoria y de la ley de migración, la permanencia aquí es una permanencia temporal. Sí. La otra está que aquellos que tienen vocación de inversión, el Estado tiene mecanismos a través de migración de cómo accesar a una visa de residencia, que es el paso a residir en República Dominicana. Esa visa de residencia se debe de procurar y llegar al consulado dominicano, solicitarla con ese propósito y demostrar que tiene la vocación de inversión aquí. Sí. Muy probable hayan muchos de ellos, hay muchos de ellos que lo sabemos, porque importantes empresas en República Dominicana se están realizando. Entonces, ¿cómo repercute también las sanciones impuestas de Estados Unidos a Venezuela o a una de las, a la empresa más importante de combustible Cisco de Estados Unidos, que es venezolana? Pero también está la presión migratoria, como te digo, hacia nuestro territorio, que ya tenemos una situación mucho más gravosa por el tema de vecindad con Haití y por el tema de la procura de estos países que han devastado a ese país y ahora quieren, en vez de ayudar a Haití a recuperarse en Haití, a hacer inversión, lo que quieren es que República Dominicana cargue con eso, que no es lo mismo, no es porque sean de otro color, porque sean bonitas las venezolanas o los venezolanos, sino que hay una crisis en Venezuela y es la que genera la salida. De lo contrario, los venezolanos estuvieran en su país, porque para venir aquí a pagar la luz más cara de la bolita del mundo y venir aquí a pagar el combustible más caro de todo el planeta, no es de gusto. Mira que dentro de esta... Y que pagamos un salario con referencia al año 94 todavía y con una canasta que triplica. Sí. Y mira lo que están haciendo los venezolanos. Grandes filas para poder adquirir pan, harina, leche, papel de baño. Y después que lo pueden adquirir, entonces, viene el saqueo de aquellos que están acechando a los que los pudieron conseguir para quitársela de encima. No, es imagínate. Eso es gravoso. Entonces, ya están optando por ni siquiera hacer fila y sembrando cositas en la casa para poder subsistir. Y ahí si uno se enferma por el asunto de la medicina. Que mira, Dios, Francis, lo protege. Dentro de las sanciones está, acuérdate que Maduro quiso retirar 1.200 millones de dólares del Banco de Inglaterra y no pudo. Y dentro de las sanciones también está el congelarle 7.000 millones de dólares. ¿Qué tiene él? Que tiene PDVSA en bancos de Estados Unidos. Y ese ha sido el foco, la petrolera PDVSA, porque es la es el principal ingreso, 7.000 millones de dólares. Eso es mucho. Sí. Eso es dinero. Prohíbe también a todas las compañías estadounidenses realizar transacciones comerciales con PDVSA. No van a poder negociar, ni comprar, ni vender allá en territorio norteamericano. Y todo lo que ellos tienen como recursos no va a poder llegar
a Maduro. Se trata de una ruda movida, pues Venezuela exporta más del 40% de su producción de petróleo, le exporta a Estados Unidos, porque a otros países le quedan muy lejos. Entonces el 40% de los ingresos petroleros venezolanos va de Estados Unidos. Estados Unidos hizo reajuste en su economía, en su suministro de hidrocarburos para suplir lo que Venezuela le provee, y ahora cierra entonces a Estados Unidos, y cierra entonces a Rusia, a Venezuela. Mira, hay que decir, Fulvio, que en los últimos acontecimientos, en el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro ha desafiado el ultimátum que a Europa, intentándole convocar, que ha hecho Europa, intentándole convocar elecciones en 8 días. 8 días de que le ha contestado. El opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Parlamentaria, que se autoproclamó presidente del país con apoyo de Estados Unidos, pide salir a las calles para pedir el apoyo del ejército, aunque Fuerzas Armadas dieron su apoyo a Maduro inicialmente y se han producido ya las primeras fisuras en el ejército. Abrimos un hilo directo para dar cuenta de la evolución de la crisis venezolana. Es decir, que el asunto militar creo que es lo único que sostiene el... Es lo único porque muchos de ellos están participando de la misma riqueza, de las mismas empresas del Estado. Y lo tienen en puntos estratégicos y por eso todavía están ahí. Entonces, mira, Francis, sí. Estados Unidos es el único país que paga efectivo petróleo a Venezuela. Rusia y China, ¿tú sabes qué hacen? Lo descuentan de la deuda. Entonces, al quitarle el 40% de los ingresos efectivos, óyeme, eso se va a sentir. Eso se va a sentir. Y ya Maduro salió diciendo que él, la sangre que corre en Venezuela, Donald Trump es el culpable, no él. Sigue totalmente distorsionado. Y nosotros como país del Caribe tenemos que prepararnos. No nos hemos preparado. Lamentablemente estamos en chime de patio y no hemos tomado las precauciones necesarias para nosotros poder prepararnos. Ya que cualquier vientecito aquí se siente fuerte. Mira, entre otras cosas, Fulvio, mientras la crisis le vamos a seguir dando seguimiento, hay que hablar de lo que dice el canciller venezolano, Jorge Arreaza, asimismo el Consejo Internacional Socialista, que comenzó a reaccionar, pero también decirle que la Serie del Caribe se va a realizar en Panamá. Ese otro caso. Eso fue informado ayer, producto de que Venezuela es inviable, no está en condiciones para recibir la Serie del Caribe. Ya saben los dominicanos que nos representan las estrellas y que allí se va a jugar béisbol en razón de que la sede se encuentra cerrada. La que estaba oficialmente dada desde el año pasado era Venezuela, pero por la situación que está enfrentando, no va a ser posible realizarse allí la Serie del Caribe. Un dato, Francia, importante, que los fondos internacionales que tiene Venezuela en estos países aliados a Estados Unidos y en el mismo Estados Unidos, próximamente esa cuenta van a pasar a control de Juan Guaidó, que es el gobierno que ellos reconocen. Oye eso. Bueno, pues la cosa se está poniendo más gris. Sí. Ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas L&R Comercial y llévate todos los equipos que necesitas, como este sillón para barbero, reclinable, ajustable a altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4,000 pesos de inicial, porque solo en L&R Comercial se ahorra de verdad. Aprovecha estas ofertas y más, disponible hasta el 31 de enero. En todas las tiendas de L&R Comercial, donde todos califican. Vaya, compruébelo. Regresamos en breve, así iniciamos en De Mañana y seguiremos con estas informaciones y otros temas.
Gracias, de regreso aquí en De Mañana. Recuérdense que aquí se arma una especie de programa ad hoc fuera del aire. Sí, te decía, Francis, que Venezuela también ha disminuido su producción petrolera. En el 17 estaba produciendo 1.7 millones de barriles de petróleo diario y ya está en 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Ha disminuido por la falta de eficiencia y también porque no se ha planificado a futuro para hacer nuevas refinerías. Y otra cosa, Francis, el diluyente para diluir ese petróleo pesado de Venezuela y convertirlo en gasolina y convertirlo en otros hidrocarburos, lo vende Estados Unidos a Venezuela. Ahora mismo se lo trancó. Y a la vez paga en efectivo. Claro. Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, señores, esto es interesante y nosotros debemos darle seguimiento, como le estamos dando seguimiento a través de las noticias que ya se escucha que Vladimir Paula está haciendo su entrada. Buenos días, Vladi. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Buenos días, hermano. Aquí estoy desesperado esperándote. Fulvio, ya casi inicio, hermano. Tranquilo. ¿Qué tal, Fulvio? Bien, bien, hermano, bien. Bendiciones para ti y para todos los tuyos. Y Francis. Presente. Francis, adiós, hola. La gracia. Adiós, la gracia, hermano. Bendiciones para usted y para los suyos. Igualmente. Y para todos los hermanos, amigos televidentes que sintonizan en estos momentos el programa número uno, el matutino número uno de mañana. Bendiciones. Buen día. Miren, señores, vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional. Tornado deja 3 muertos y 170 heridos en Cuba. Ahí vemos las imágenes, señores, donde un potente tornado golpeó varios barrios la noche de este pasado domingo, causando la muerte de 3 personas, hiriendo a más de 170 y dejando parte de la ciudad entre los escombros y la penumbra. Ahí vemos imágenes, señores, eso es en Cuba, ¿eh? Increíble, increíble. Veamos. Y de buena primera empezó todo, tú sabes. Las luces, como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó. Dadas las afectaciones constructivas que tuvo el hospital debido al tornado, bueno, estamos evacuando a las pacientes, ya se evacuó una primera parte, que son aquellas pacientes que necesitaban atención de primera prioridad, y bueno, ahora estamos evacuando a aquellas pacientes que pueden movilizarse por sí mismas hacia los otros maternos de la capital. Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la rabazón de aire, que como que estaba tirando cosas, ya yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme ahí en mi cocinita ahí, para que la niña no le pasara nada, pero eso nunca ha visto, eso nunca se ha visto. Ahí está, señores, increíble, algo jamás nunca visto en Cuba, ese tornado que deja 3 muertos y 170 heridos, increíble, wow. En el ámbito nacional, muere el bachatero Yoscar Sarante. El bachatero dominicano Yoscar Sarante falleció la noche de este lunes en la ciudad de Orlando, Florida, los Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar, según informó su manager Martín Alcántara. El cantante se encontraba recluido en un centro de salud en estado delicado y su esperanza de vida era muy baja, muy bajita, según informaba en las redes sociales su hijo Darling Sarante. Ahí está el intérprete de Llora, alma mía, entre otros temas. Bachatero dominicano que nos deleitó bastante con su música, ¿eh? Yoscar Sarante, caramba. Queda tu música, hermano. Siempre te llevaremos dentro de nuestros corazones. Yoscar Sarante, bachatero dominicano, ha muerto. Ahí está. Qué lamentable, caramba, la partida de Yoscar Sarante. Dirigentes del PLD reaccionan tras la denuncia de campaña sucia contra Leonel. Veamos. Lo correcto es que se actúe con cordura, que no se trate de manipular la opinión pública, porque en definitiva también lo que se busca es la manipulación de la opinión pública a los fines de convertirse en víctima. Estamos dando los pasos y tomando
las medidas precautorias del lugar, que parten evidentemente de denunciar esta situación. Y el pueblo que me está mirando sabe que hay precedentes de ataques y de inventivas para destruir moral y físicamente a Leonel Fernández, que es lo mismo que destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Son imprudentes, son declaraciones sin ningún sentido, porque no hay nadie en el PLD que pueda querer acusar ni al doctor Leonel Fernández ni a nadie del partido. Violando nuestros estatutos y los métodos de trabajo del partido, que nos dicen que las diferencias de los PLDistas se tratan a lo interno del partido. Bueno, ahí están los PLDistas, cómo reaccionan luego de la denuncia formulada por miembros ya de la campaña de Leonel Fernández. Luis Abinader propone cadena perpetua y cúmulo de pena para enfrentar la delincuencia. Escuchemos al dirigente del PRM. Adelante. Y el número 4, reformar el Código Penal, endureciendo las sanciones, introduciendo la cadena perpetua. Introduciendo la cadena perpetua y el cúmulo de penas para los casos de extrema gravedad. En lugar de soluciones, lo que hemos escuchado en los últimos días son contradicciones y excusas del presidente y sus colaboradores sobre las causas que genera la delincuencia, siendo esto prueba de que el gobierno del PLD no tiene idea de cómo enfrentar la delincuencia. Bueno, ahí está Luis. Abinader propone la cadena perpetua en nuestro país y el cúmulo de pena. Ahí está Luis, dirigente del PRM. Miren, pasamos al ámbito local regional. Profesores realizan piquete en el Distrito Educativo 0705 aquí en San Francisco, demandando soluciones a las problemáticas en los centros educativos. Ahí están los docentes al momento de llegar a la oficina del Distrito 0705. Veamos. El Liceo del Cercado y otras se encuentran realmente en condiciones muy difíciles. El ministro ha venido varias veces, las ha visitado y sin embargo no ha habido respuestas efectivas. Ahora han estado haciendo un trabajo muy lento en la Julio Plata de la Rosa, pero no se corresponde con el nivel de exigencia de la comunidad. Estamos aquí acompañando a la ADP y a todos los profesores de distintas escuelas. El representante de la escuela aquí, yo como presidente de padres, quiero exhortarle al ministro que si él no tiene un corazón, que si él lo que tiene es una piedra en ese pecho. Escuelas donde hay muchísimas dificultades para pasar el día en jornada escolar extendida y se gasta, estas autoridades se están gastando un promedio de 1.400.000 pesos diarios en publicidad engañosa, gastando dinero público para engañar al público. Y esto es inaceptable. Ahí están los dirigentes de la ADP, el presidente de la Asociación de Padres y Amigos, al momento de llegar al distrito 0705. Vamos a ver entonces la reacción por parte de la directora del distrito, de Lidania Rosario. Adelante. Desde el distrito, como distrito, hemos hecho las diligencias del lugar. Lo que tenemos que hacer es esperar la respuesta del ministerio. Pero como distrito, nosotros hemos remitido esas situaciones. De hecho, hicimos un informe y lo remitimos a la regional en la semana pasada, de las acciones que hemos tomado para solucionar las situaciones que tienen esos centros. Bueno, ahí está la maestra Delidania Rosario, directora del distrito 0705. Miren, en el ámbito educativo también la rectora de la UAS vino, realizó una visita al recinto San Francisco de Macorís. Aquí estuvo, ahí está el momento en que era recibida por el director general de ese recinto, Emma Polanco, a su llegada a la UAS. Vamos a ver entonces, adelante.
estamos trabajando básicamente con lo que es lo más importante para nuestra universidad, que son los estudiantes. Hemos estado trabajando en la reinscripción. Ustedes han visto que ha sido un clima bastante agradable para los muchachos. Ya tenemos cerca de 200.000 reinscritos y tenemos 21.000 nuevos estudiantes, más todas las transferencias y eso que están haciendo los muchachos, y hemos dado una prórroga para que nadie se quede afuera. Ya el presupuesto pasó, tratar de ver si armoniosamente con el señor presidente de la República nosotros trabajar para ver las prioridades y que nos apoyen las prioridades nuestras. Sabemos que lo vamos a lograr porque estamos en un clima de paz y tranquilidad. Ahí está. Muy bien, ojalá y que siga avanzando a la UAS en todo el país. Miren, señores, por tercera ocasión tirotean una vivienda en el sector El Capacito. ¡Oh, Dios! Miren esto, ahí está. Al momento en que una vez más se produce, cuando tirotean esa vivienda por tercera vez en menos de un mes, la vivienda 111 de la calle Duverget, casi esquina Emilio Prudón, del sector El Capacito. En esta ocasión, ahí está, las cámaras de seguridad instaladas en la referida vivienda captaron el momento que un hombre encapuchado realizó los disparos. Varios impactos de bala presenta en la parte frontal de la referida vivienda, donde reside la señora Zeneida Tavares junto a su hijo. Así que ahí vemos imagen, repito, captada por las cámaras de vigilancia. Ya son tres veces que esto ha ocurrido, pero en esta ocasión se pudo captar, mírenlo ahí, el momento en que esta persona dispara contra la vivienda. Y entonces, oh Dios, qué incertidumbre, increíble. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis. Esta dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la más consumida, la preferida por todos, es Agua Randy Light. Bendiciones. No hay tiempo para más, hermanos del alma. Francis. Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad, por este parte noticioso. Sí, qué pena ver la situación del fenómeno atmosférico que pasó por Cuba, sobre todo en la zona de ¿dónde está la ciudad? Entre escombros. Ha dejado una tromba o una especie de tornado. De tornado. Lo raro es en esta época y este fenómeno. Pinal del Río es. En frente frío, que Cuba está padeciendo un frío ahora mismo. Pinal del Río. Producirse un tornado, Francis, lo que quiere decir que la naturaleza es impredecible. Sí, en Pinal. No se explica hasta el momento cómo pudo ocurrir. Tuvo que venir por ahí una ola de calor inesperada que provocara eso. Hasta hace una semana. Una ola de calor te provoca entonces el choque con brisa fría y te forma el torbellino, te forma el tornado que puede producir eso, pero está totalmente fuera de época. Y ustedes saben que Cuba, aunque ha sabido vivir en la escasez, a pesar de los bloqueos y las cosas, es un pueblo que conserva su infraestructura de la época en que brilló Cuba. Mira, mira eso. Y que a la vez hay una deficiencia en la construcción, en las viviendas, y por eso se nota esta destrucción, porque no se ha recuperado. Mira, pero fíjate, Francia, una cosa, ahí había escombro de concreto, como si hubiese sido una sábana, Francis, como se lo llevó. Eso fue fuerte. Francis, pueden ser nuevos. El problema es que los tornados tienen velocidad por encima de 300 kilómetros por hora. Los tornados también están en niveles,
pero un tornado que te rompa a ti concreto sobrepasa los 300. A ellos les sorprendió. No se esperaba. Es que está fuera de época. Ni siquiera lluvia había, seguro. No, fue una sorpresa total. Entonces, muchas veces estos tornados, cuando vienen tan fuertes, mira. Es todo que lo arrastran. Todo, ¿eh? Y fue totalmente fuera de lugar que lo tomó. De sorpresa. Es como que aquí, que no estamos acostumbrados a eso, venga un tornado de buenas a primeras a las 2 de la tarde, 3, qué sé yo, una hora cualquiera. No va a coger de sorpresa. Wow. Bueno. Por otra parte, el bachatero Yoscar Sarante, dominicano, falleció la noche de este lunes en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar, según informó su manager, Martín Alcántara. El cantante estaba recluido en un centro de salud en estado delicado y su esperanza de vida muy bajita, según informaba en redes sociales su hijo, Darling Sarante. Él estaba sufriendo de problemas renales, le estaban dando diálisis. Ya anteriormente había estado en decaída fuerte de salud. Es decir, que venía arrastrando problemas de salud hacía ya un tiempecito considerable. Y siempre lo llevaban a Estados Unidos a darle tratamiento. Y en este caso muere en Miami. Ya. Pasa su resto y conformidad a la familia. Por otra parte, Francis, sí. Los dirigentes del PLD siguen en su traicionaron directos, en su uno lo ataca al otro. Pero lo grande ¿quién de esto es que, de la campaña, mira, sucia? Lo grande de esto es que el que da la galleta es el que aparece como víctima. Porque parece como si estuviera muy distante Danilo Medina y su equipo, que son los que han creado todo este esquema de denuncia desde que se instaló, óyeme, no, de desde vez, el 2012, de una empezó vez Joao Santana a separar esa línea de que un partido que estaba continuando, porque eso es lo que ellos han querido demostrar, que eran distintos. Sí. Pero es el mismo partido que ha gobernado durante todo este tiempo. ¿O tú partido. Has visto otro partido? No, es el mismo. Es el mismo partido y ahí empiezan a formarse las primeras ideas de que Leonel está dividiendo. No se dejen confundir, porque la verdad es que lo que hemos visto es que la misma oposición no ha tenido participación en absoluto en contra de la imagen o figura de Leonel Fernández o del propio Danilo Medina. Porque aquí no se ve. Ahora se le está planteando al país la situación en la que estamos hoy los dominicanos, que a pesar de la problemática interna, también tenemos que cargar con la situación del vecino país, la situación venezolana que se nos agrava. En fin, República Dominicana, en su solidaridad y humanismo, está entonces también que tiene que tener la cabeza bien puesta para bregar con la realidad política partidaria que se está dando hoy. Y hemos estado en campaña siempre, sin límites, sin tregua, sin nada. Uh-huh. Por otra parte, Francis, es bueno ver la propuesta de Luis Abinader, uh-huh, que propone cadena perpetua y cúmulo de pena para frenar delincuencia. Hay más dentro de su propuesta, más cosas de fondo que vamos a tratar mañana en un tema que... Bueno, el cúmulo de pena está planteado, lo contempla el Código Penal actual o el que está frenado. Lo que tendríamos que analizar es la pertinencia de la cadena perpetua y para qué casos y en qué momento. Él pone el ejemplo del chamán chakra. Cosas como esa. Cosas como esa. Que ejemplo, después ese no debiera después saber del chamán nunca de la chakra procedió otro crimen de dos niños. Horrendo también. Sí, horrendo. Bueno, pues vamos a analizarlo. Profesores realizan piquetes. Ya vimos ahí a muy activa la administración de Sisto Gavín, quien es el presidente de la ADP, y donde exigen al distrito educativo
la solución de la problemática de los centros educativos aquí. El Julio Plata, que ha sido siempre un clamor, obviamente que tanto Mariel como el equipo que dirige en la regional se tienen que enfrentar a estas situaciones, pero del gobierno han recibido muy poca respuesta. Y además, un ministro en campaña propia. Y mucha publicidad. Y mucha publicidad. ¿Y la escuela para cuándo? ¿Tú sabes qué está haciendo una escuelita de Salcedo? ¿Quién? ¿Tú sabes qué está haciendo una escuelita ¿Él? De Salcedo? No, tú sabes qué están haciendo. Una ¿qué están haciendo? Una rifa. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Para hacer baño y cositas que hay que hacer. ¿Tú te imaginas? Pero que no puede ser, Fulvio, porque eso contrasta con la realidad que estamos viendo. Eso es fuerte, 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 fuerte. Eso es... Bueno, por otra parte, tirotean la casa por tercera ocasión, la vivienda en el sector Capacito de San Francisco de Macorís. ¡Ay, policía! ¡Atención! Fiscalía, porque es que ya eso es público. Pero no, tiene la policía que investigar y ver quién es y qué es lo que está pasando ahí. Y también la fiscalía tiene que estar, claro está. Óyeme, en otras ocasiones, anda, supuestamente era ¿qué es lo que parece? Desde un vehículo. Atiende, tirando, anda, él va caminando y tirando para el lado y después tira la casa que iba a terrorizar y se va. Sí. Y ahí vemos ese video, señores. Eso es lo que parece como si fuera una película De pandilla. De pandilla, es lo que parece. Ya con eso que se ve ahí, esas indumentarias que lleva puesta, cómo actúa el individuo, ya la policía debe de tener algo de dónde asirse, de dónde basarse para empezar una investigación. Están esperando que maten a la señora en la casa. Y pero la señora se ve muy tranquila. Y después que maten a la señora y ella nunca sabe nada. Y el hijo. Que pongan al hijo. Y el hijo. Porque parece ser que es un asunto con el hijo, ¿verdad? No, pero ¿y quién es el hijo? De acuerdo a la edad y a la cosa de este muchacho que anda ahí, de ese señor que anda tirando tiros, parece ser una cosa con el hijo. Eso es lo que parece, ¿verdad? Porque no va a ser con la señora. La señora nunca sabe de nada. Bueno, esto no está fácil. La directora de la UAS realiza una visita al recinto UAS San Francisco. Emma Polanco, rectora de la UAS, estuvo aquí y al parecer fue recibida por el director de nuestro recinto San Francisco. Ahí la vemos y esperamos que sí, que haya una correspondencia a esas necesarias y esperadas necesidades. Mira, lo que es asunto de universidad, eso debiera estar cubierto sin necesidad de tantas cosas. ¿Cómo puede estar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la que es líder en el pensamiento crítico y también en los aportes en el desarrollo de esta sociedad, mendigando dos pesos en asunto de fondo para poder tener una educación viable, una educación adaptada a los nuevos tiempos? Y aquí tenemos el recinto San Francisco de Macorís, que necesita ampliación, que necesita más espacios, que necesita más materiales, laboratorios, aulas, de todo. Entonces, tienen que ir planificando en base a eso. Y en el presupuesto de la nación debe de estar incluido la educación universitaria orientada hacia dónde queremos desarrollar el país. Bueno, en buena hora, la visita de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ENMA, la doctora Emma. Y Francis, ¿tú sabes para qué era el boleto que están vendiendo rifando en esta escuelita de Salcedo? Para comprar pizarra, Francis. No puede ser. Para comprar pizarra, señores. Eso es increíble. Bueno, aquí nos envía... La escuela de Palmar en Salcedo. Pues ayudar a la escuela de Palmar para que tengan ellos pizarra y algunos útiles. La comunidad de Salcedo, yo sé que... Ahí no llegan los anuncios digitales. Yo sé que Ramfi Mirabal, digo, espérate. Jaime David. Jaime, no, espérate. Jaime David, Mirabal, Trujillo, no, tampoco. Eso fue alguien que me dijo, voy para donde Jaime David,
Mirabal Trujillo. Bueno, que vaya, pero él que vaya y haga su obra, que es un hombre muy trabajador. Y compre algunos boletitos allá. Rigo García desde New Jersey nos envía un video con la noticia funesta de la pérdida de Yócar Sarante. Gracias por estar con nosotros, Rigo García. Wendy de la Piña, buenos días, activa de nuevo. Bueno, qué bueno que ya se resolvió la transmisión hacia allá de Telenor. Telenor resuelve. Inmaculada, sector Ciruelillo, falleció en la comunidad de Los Cocos, Paulino de Jesús Lile. Ah, caramba. Está siendo velado en su residencia. El sepelio será a las 3 de la tarde en el cementerio Las Mercedes. Ahí murió Lile. Lile, sí. Por favor, pasarle esto a Yerjan para que se coloque un cintillo en la programación. Era el papá de Heriberto de Jesús. De Heriberta de Jesús. De Heriberta, sí, pues Lile. Pusieron de Heriberto. Heriberta, caramba, le damos nuestras condolencias a Heriberta de Jesús y lamentamos el deceso de Lile, un amigo. Un servidor, trabajó muchos años en el ayuntamiento. Sí, sí. Estuvo penando ahí por su chelito que se lo dieran y no lo logró. Y mira, muere. Murió. Sirvió de chofer muchos años a Chemene García y al mismo hermano de Chemene, el fenecido y ex director de INAPA. Raquel Ortega. Nos da, pero lo pasamos en breve porque el nombre no lo tenemos. Bueno, señores, aquí lamentamos la muerte de estos ciudadanos y ya más adelante cuando se integre Raquel nos dará el nombre de la señora que apareció en la foto, que también es una nota luctuosa. Señores, así continuamos aquí en De Mañana, regresamos en breve. Manténgase ahí. Muy buenos días y continuando con este su espacio de mañana, ya estamos en el café caliente, pero primero voy a permitirme el momento para saludar y recibir a Raquel Ortega. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bonito. Adasa está haciendo lo suyo. ¿Cómo fue? Adasa va bien. Sí, pero muy bien. Adasa, muy bien, encuentra muchas opciones ahí. Buenos días a ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. En el Café Caliente, la entrevista central, hoy recibimos comunitarios del sector Hermanas Mirabal, que vienen representando el Club Hermanas Mirabal. Ellos nos cuentan de que hay una situación difícil que está imperando, donde hay un grupo de personas que entiende y que se ha adueñado del mismo. Vamos a hablar con Jochi Tavera, que está aquí, dirigente destacadísimo deportivo de acá de San Francisco de Macorís, también el pastor José Manuel Cantalicio y el señor Alcides Martínez. Gracias por estar buenos con nosotros. Buenos días. Cuéntenos, Jochi, ¿qué es lo que está pasando en ese sector? ¿Qué sucede en Hermanas Mirabal, en el club? Club. Sí, realmente nuestro club, Hermanas Mirabal, que es un club que está enclavado en el ombligo de más de 20 barrios. Y si tú te pones a hacer un análisis de lo que es la gran cantidad de terreno que hay y de barrios que hay, no tenemos más instalaciones que vamos a hacer club. Es un club que fue donado por Balaguer y realmente ha estado manejado por personas que no son capaces de entender la necesidad de que ya el tiempo cambió y que necesita que esa instalación sea un patrimonio de la comunidad. Entonces, tenemos 7 meses. Pero suponemos que es un patrimonio de la comunidad. ¿Sí? Porque no creo que un club pueda ser patrimonio de un particular. Aparentemente no. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, nosotros tenemos 7 meses luchando con las autoridades. Primeramente, la Unión Deportiva, en la parte deportiva, asumió el rol de manejar el ambiente en la parte de lo que es los sectores interesados. Luego, la Unión Deportiva la han querido relajar. Luego se inventaron de que había que esperar que concluyera el proceso eleccionario de la Asociación de Baloncesto. Ya concluyó. La Asociación de Baloncesto le envía una comunicación a ambas partes, tanto a ellos como al pastor,
diciéndole que en los próximos días va a haber un proceso de una asamblea preeleccionaria donde... Déjeme ver. Es decir, que el conflicto viene porque hay individuos que permanecen como si fueran presidente y directiva por 27 años, es lo que ustedes me han dicho. Así es. Que eso no ha permitido que la comunidad disfrute de un recinto, de un lugar de esparcimiento deportivo y de actividades sociales de la barriada, porque ellos tienen un negocio ahí, prácticamente. Utilizan el local y lo rentan. No han dado nunca respuesta ni han hecho una especie de presentación de informe de entrada y gastos de ese dinero. Casualmente nosotros... Inmediatamente concluye el proceso, vamos a llamar, a que hagan un informe general, porque se han dicho tantas cosas ahí, que es necesario que las cosas se pongan en su lugar. Ya la vida es como un cristal, que tiene que mirarse de este lado y de aquel lado, y no tener algo como escondido para fines de engañar al pueblo. El pueblo es un ojo que te lo ve y nadie lo ve. Pastor. El pueblo está carente de instalaciones clubísticas. Claro. Culturales, de donde haya un activismo, donde haya esas facilidades para todo el mundo. Opciones, oportunidades para todos. ¿Qué buscamos ahí, Raquel? Uh-huh. Lo que buscamos ahí es que ese club sea manejado por personas sensatas que entiendan que ese es el refugio de toda la colectividad por ahí. ¿Para qué? Tú tienes una reunión en un punto de destino, tú tienes que velar en un niño, una persona muerta, ese es un lugar para eso, y más que un lugar que convergen toda la gente, son muy pobres por ahí. O sea, se supone que no le deben cobrar por eso. Porque bueno, es de la comunidad. El pastor debe ser gratis. Pastor Cantalicio, cuéntenos cuál es la experiencia que hay. Muy bien, buenos días, primeramente. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos del lado de la justicia. Quisimos miscuirnos en cuanto al aspecto se refiere, porque somos hermanas Mirabal. Y como somos del sector Hermanas Mirabal y entendemos que el Club Hermano Mirabal es un patrimonio no de un grupo, sino de la colectividad, hemos querido ir delante, al frente, porque entendemos que lo que se está haciendo en ese club, por esa llamada directiva, es como si ellos entendieran que son dictadores. Y ya en estos tiempos modernos, la dictadura no puede permanecer en República Dominicana. Mire, sí. Veo aquí que la Asociación de Baloncesto parece ser buscando una vía saludable. Propone primero que se convoque a las partes envueltas para fijar una fecha para una asamblea, preasambleas o preeleccional, no sé. La conformación de la comisión electoral y la fecha definitiva de las elecciones. El sábado, nosotros, cuando llegamos a la reunión, como le decía, hubieron unos jóvenes llevados por el presidente actual. ¿Quién es el presidente actual? Le llaman David Gálvez. David Gálvez. Y Gálvez, ¿cuánto? Se supone que una directiva tiene un periodo no más de 6 años. Si fuera el extremo, cuando hablamos de directivas de sin fines de lucro, son 2 años. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene David Garve? 27 años, más de 27 años. Pero una cosa, no puede ser. Los estatutos. Siendo el presidente siempre. Estos estatutos. Permítame, obsoletos. No contemplan. Que debe durar 2 años, sino un año. Sino que, no, los estatutos son ya que ellos, señores, cuando quieren, le ya añaden una hojita. Ya, como ya, el ya caso donde él democráticamente señaló a Máximo Paulino para que siguiera dirigiendo el club, como por ejemplo, me quito yo, ponte tú. Bueno, señor, el CIDE, ¿verdad? Este club es deportivo, cultural y recreativo. Esas tres funciones, ¿la comunidad puede ejercerla en el club cada vez que quiera? No. ¿Hay algún plan de trabajo de ingresar la comunidad a estas actividades?
Nosotros tenemos un plan para que la comunidad regrese al club. ¿Pero ellos lo tienen? Ellos lo tienen, pero no, ustedes van a estar muy cerrados, cerrados. Hay, ni hay cancha de baloncesto, de voleibol, y no se da ningún tipo de deporte abandonado. O sea, ellos lo abren para reuniones cuatro gente, nada más cinco, que van de ellos los sábados. Pero después que está muerto el club, no se da un evento para los niños. Hay más de 3.000 niños rodando, locos, para practicar deporte. Y uno le da ¿con la cancha trancada? La cancha trancada. Ah, no hay nadie que dé práctica. Uno va y da pena. Yo me quedo mirando, me cría ahí así. Sí. Y me da pena, digo, ¿pero cómo va a ser esto? Que luchamos por ese club, pues yo era niño. Y lo veo trancado, con candado. No, pero ven, acá con la falta bueno, que hace mira, de cancha, bueno, diga, pastor. Tenemos una imagen, ¿verdad? Ayer fue la cámara y vieron la condición de cómo está el club. Cerrado. Los clubes no son para estar cerrados. Nosotros proponemos que ese club hay que darle vida. Pero una cancha cerrada, que no se esté utilizando. Hay que darle vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde los jóvenes, nuestros jóvenes, para que no carguen el flagelo, la droga, tienen que irse a recrear. Eso es lo que nosotros planteamos. Y elecciones diáfanas y transparentes. ¿Cómo no? Para que la comunidad vote. Así es, Jochi. Entonces, esta persona de nombre David Gálvez, que encabeza esa directiva de 27 años, ¿qué uso le da el club actualmente? El uso que él quiera darle, que le dé él mismo, lo que él le convenga a él. Cobrando por ello. Me imagino que se siente como si fuera una propiedad. O sea, lo renta. Bueno, lo renta a personas. Lo rentan a personas para fines de cualquier actividad que tengan. Privadas. Sí, privadas. Incluso las sillas que fueron donadas por diferentes entidades y personalidades, por un regidor de Boston que tiene su esposa por ahí, en ese lugar, donó 100 sillas. Y esa silla la agarran ellos, se la alquilan a los que tienen vela, a los que tienen velorio, y se la alquilan. Entonces, ¿qué pasa? Que no ¿qué pasa con ese dinero? Que no lo invierten en ningún lado, se reparten para ellos, y no puede ser. Ahí tiene que funcionar la directiva en su orden, con cabeza, cuerpo y extremidades. Secretario general, secretario de finanzas, viceversa. Oye, pero por lo menos le están dando mantenimiento. No, ¿qué mantenimiento? Nada. Se le lavó la cara. Una cosa. Ese señor regidor dejó el dinero de la pintura. Ay. Hay una cosa. Veo aquí, Máximo Paulino, presidente. Esa hoja la incitan ellos ahora. Sí, la okay. incitaron. Rafael Antonio Morales, secretario de organización. David Rafael Gálvez, ahí está el secretario de finanzas. Se puso ahora. Nisauri Toribio Morillo, secretaria. Miguel Ventura, secretario de deporte. Arianna López, secretario de prensa y propaganda. Eduard Mendoza, secretario de cultura. Gustavo Vázquez, vocal primero. Juan Alfonso Reyes, vocal segundo. Se supone que la asamblea general es la responsable de que a través de una comunicación se le envía a la directiva y se haga entender que se procura una asamblea para promover unas elecciones internas. Eso es lo prudente. La parte que tiene que ver con estos estatutos deben hacer un encuentro después que puedan entrar al proceso de sentar a los directivos actuales, porque no pueden secuestrar una institución de ese tipo. ¿Ustedes han hecho el intento de reunirse con el señor Gálvez? No, había un proceso de reunión todos los sábados con ellos. Ay, ¿qué pasó? Tranquilamente. Lo que dijo... No, lo que diga él. Lo que dijo el pastor, que le tiraron unos tigres atrás. Sí. Hay un tal Jimmy, que el sábado yo tuve una discusión con él. Muchacho... Domingo. El que yo discutí con él. Sí, Domingo. Con ese joven yo discutí y le dije, mire, muchacho, los procesos sociales no pueden pararse, porque quien sufre es la comunidad y la niñez, que hoy está descarriada. No te pongas fastidiada en esta cuestión. Deja que la cosa camine como tiene que caminar. Deja que la Unión Deportiva, conjuntamente con las entidades existentes, manejen el proceso para que llamen de una manera transparente. El problema es que ellos no han podido, desde que están ahí, no han podido tener un banco de datos, ni una directiva formalizada, sino un grupito de amiguitos donde se jueguen ellos su sistema, su manera. ¿Qué es lo prudente? Entiendo yo, un hombre con 27 años en ¿Y cuántos años de vida tiene el señor David?
tiene como... Si tiene 27 siendo presidente, 50 y pico, 60. 52 años tiene. Ok. Lo prudente era que... Dentro de 25, mira, que todas las instalaciones que hay ahí, tiene un banco de datos, un archivo, que garantice quiénes son los miembros. De 20 años. Ahora, la Unión Deportiva tendrá que llamar a elecciones a través de un sistema que ya está obsoleto, y es lo prudente, porque no hay, cuando tú no tienes nada de una membresía establecida, dando a identificar quiénes son los que votan, habría que involucrar a todos los que viven en el sector, que diga Hermana Mirabal. ¿Para qué? Para desde ahí, con esa lista de presencia, se archivan para la historia de ese club, como los futuros socios de la actualidad. ¿Quiénes son los socios? Todos los moradores que viven por ahí. ¿Por qué motivo? Porque ahí no hay más nada que no sea esas instalaciones. Esas instalaciones tienen que ser para todos y todas las entidades que estén allí organizadas. El pastor en su oportunidad, si logra ser presidente de ahí, yo lo sugiero a él, que empiece un esquema de planificación para que las cosas sean con criterio. Como debe. Entonces, ¿cómo es la reacción de la comunidad para producir eso que ustedes...? Me gustaría que ustedes mandaran a la cámara y le preguntaran a los jóvenes por ahí qué es testigo mejor. Porque realmente quizás nosotros tengamos parte interesada. Y aquí. Precisamente tenemos declaraciones de los moradores. ¿Están listas ya? Nos apunten a producción. Moradores de allá, de la comunidad, de este club Hermanas Mirabal, opinan al respecto. Vamos a escucharlos. Mire, club, cerrado. Está exigiendo una elección limpia, diáfana y transparente. Que tenemos 28 años con un presidente ahí. Y ya últimamente se ha querido adueñar de estas instalaciones deportivas, culturales y sociales. Porque nos han sacado todos los grupos sociales que se reúnen aquí. Principalmente se reunían toda la gente de la tarjeta de solidaridad. Y es incómodo. Lo sacó un grupo de damas de casa que se reúne aquí, lo sacó casi violentamente, lo mandó. Tuvieron que irse para allá, para la casa de Rosa María Rosa, a hacer los cursos. Y así sucesivamente. Porque ellos dicen que este club no es comunitario. Este club es privado. Entonces... ¿Quiénes son esos? Ese es primeramente el presidente David Galvez, y el que lo sigue a él, más o menos, ahora mismo es Domingo, es el Domingo Paulino. Es que el sábado se produjo un inconveniente, el sábado hubo una reunión con esta parte, entonces varias personas, algunos jóvenes de este sector, de los que viven aquí, dijeron que aquí no iba a haber elecciones, que ellos no aceptaban que aquí hubiera elecciones. Incluso difamaron algunas malas palabras diciendo que ellos aquí no quieren viejos, ninguno de estos viejos de la comunidad, que lo que sabían de este club era ellos y que aquí ni el presidente Danilo ni nadie que viniera de otro lado ellos iban a aceptar que hubieran elecciones. Y nosotros tenemos para decirles que aquí tiene que haber elecciones. Que aquí lo que se quiere es paz y armonía en estos sectores y que no queremos ningún tipo de problema. Este sector está llamando a elecciones diáfanas y transparentes, porque entendemos que este es el club de todos, es el club del sector Hermanas Mirabal, del barrio San Pedro, de todos estos sectores que componen el sector Hermanas Mirabal, que viene siendo el sector madre. Sin problema, porque sabemos que mañana todos vamos a seguir viviendo en este sector que bastante nos necesita. Bueno, ahí estuvimos viendo algunas opiniones. Esto fue grabado en el día de ayer. Hasta el pastor dio sus declaraciones ahí en el video que acaban de ver. Entonces, ¿qué acciones ustedes van a hacer en lo adelante? Nosotros, para recuperar este club. Porque nosotros, hay que recuperarlo. Nosotros estamos esperando que las autoridades deportivas, llámese la máxima autoridad, la Unión Deportiva, hasta el Ministerio de Deportes puede incidir, porque sabe que los procesos no pueden pararse. Es que tú no puedes parar un proceso social donde sea el pueblo quien está sufriendo las consecuencias. Porque ¿por qué no le permiten que ese club se abra para todos los integrantes de la comunidad? Entonces yo creo que la Unión Deportiva... Están tratando de patrimonializarlo. Ayer estuvimos denunciando y anunciando a las no va a fijar la situación del club. Ella se encontró raro, como encuentran ustedes, esa actividad. ¿Por qué lo tienen cerrado? Si ahora que necesitamos
abrir clubes. Y cancha. Y cancha, y que haya ese... ¿Y la alcaldía? ¿Qué? No, no se ha inmiscuido. No me lo he tocado. Entonces, porque también la alcaldía tiene que ver con esto. Creo que se ha hecho inversión ahí por parte de la alcaldía, no en esta administración, en pasadas administraciones. Sí, sí. Y que creo que se ha hecho. Entonces, no, eso es parte del patrimonio municipal. Déjenme concluir. Ayer estuvimos en general explicando las mismas cosas. El general está sorprendido. Estuvimos de Juanito Antigua, gobernador, explicando la misma situación. Y también informarle a ustedes que ese local o ese terreno lo donó el ayuntamiento municipal, porque tenemos documentos de esa donación que se hizo. ¿Y lo edificó? ¿Lo construyó? Lo construyó Balaguer. Balaguer. Pero lo que queremos es... Pero lo mantienen en buen estado, para ser tan viejo. Sí, no. Si tú vas, tú lo ves por fuera bien, pero por dentro hay un cacarón. Ah, okay. No, y una donación. 10 segundos porque ya nos vamos. El estado es a propósito de nuestra lucha, después que entramos en esta batalla. ¿Y para cuándo tienen entonces la asamblea? ¿Qué es la que puede resolver esto? Nosotros estamos esperando que la Unión Deportiva, ¿verdad?, sean las personas que convoquen. Que vayan a mediar. Yo pero la población está dispuesta, la población circundante está dispuesta a ir y convertirse en asamblea reformadora. Sí, claro. Que ese es el mecanismo, claro, le estoy diciendo. Sí, claro que sí. Estamos entonces pongan la fecha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido, por plantear esta situación difícil que están viviendo así en no ese club puede. Cultural y deportivo. Hermanas Mirabal, gracias a Ochita Vera, al pastor José Manuel Cantalicio y al señor Alcide Martínez por haber estado con nosotros. Nos toca una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Yo les recuerdo que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos y tenemos todos los vestidos para cada ocasión. Ahí está la tienda de vestido Adasa Elements que vamos a ver a continuación. Si nos ponen en pantalla, por favor. Un hermoso vestido, las mejores marcas las tenemos todas y adecuada, por supuesto, a tu presupuesto, a tu bolsillo, opciones para cada momento. Miren este hermoso vestido que tengo en el día de hoy de Adasa Elements. En Santo Domingo estamos en el teléfono 809-952-2150, entrega inmediata. Y acá en San Francisco de Macorís 809-841-9955. Adasa Elements, tienda de vestidos. También les recuerdo que LIR Comercial ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas LIR Comercial y llévate todos los equipos que necesitas, como ese sillón que estás viendo en pantalla, de barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4,000 pesos de inicial. Porque solo en LIR Comercial se ahorra de verdad, ¿verdad? Aprovecha esta y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero. En todas las tiendas LIR Comercial, donde todos califican. Bueno, y llegamos al tema central del día de hoy que le toca a nuestra compañera Raquel Ortega. De mañana. Gracias, hermano Fulvio, gracias, Francis, y a ustedes, amables televidentes, por estar ahí y continuar con nosotros en el día de hoy. Bueno, varios temas que damos seguimiento y queremos actualizar. Comencemos con uno que se volvió viral después de haber terminado el desfile cívico-militar el pasado sábado 26 de enero, conmemorando y recordando el 206 aniversario, el 26 de enero, 206 aniversario de nuestro patricio. Ya había terminado el desfile y escuchen ustedes esta arenga. Nadie se meta, nadie se meta. Quiero beber. Hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta. No, pero está.
Bueno, esas imágenes se volvieron viral y no es para menos. Hay mucha gente más patriota que el Patricio Juan Pablo Duarte, que ha acabado con esos pobres militares, no, que ha dicho que Dios está... mío, que por qué no cogieron otra canción, que le hace mucho daño, que hay que respetar el uniforme, esto, que de todo han dicho de esto. Otra gran parte también, gracias a Dios, entienden de que no se ha faltado ningún respeto. El desfile había terminado. Los que pueden ver la calle, las imágenes de la calle, esa no es la 27, ya no habían pasado ya el proceso todo del desfile, que esta vez duró como mucho menos que el año pasado. Cada vez es un poco más corto. O sea, esa arenga o ese cántico o discurso militar que realizan precisamente estos cuerpos castrenses para un poco levantar los ánimos, donde una persona, un guía, canta, el otro responde. Lo hacen con frases populares, con cánticos tradicionales. Muchísimas cosas que se inventan y sobre todo eso para levantar el ánimo y un poco paliar las inclemencias del tiempo en el momento en que están practicando, en que están realizando sus ejercicios. Yo no le veo absolutamente nada de malo. Muchos dicen, ah, bueno, pero ¿por qué no eligieron otra canción que están induciendo y mandando a beber? Eso es lo que demuestra que la música popular se queda arraigada en el gusto de la gente y lo que está de moda lo canta hasta el bebecito de un año, cuando si ya sabe tararear, hasta el anciano, a la persona adulta más mayor. Y no hay cosa que lo impide, que esa revolución que causan los géneros y los temas que están pegados. Alájaza, ese merenguero que ha sido, ayer se presentó la lista de los nominados de los premios soberanos, Alájaza arrasó muchísimas nominaciones y uno de estos es el tema, y ese, el Nadie Se Meta, que le encanta, como ya le dije, a todas edades, inclusive. Así lo han logrado casi la mayoría de los artistas dominicanos merengueros, que en algún momento posicionarse y calar en el gusto de todos. Tenemos un contacto, buenos días. Buenos días. Buen día, mi hermana Raquel. Hola, yo, hola. Francis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo llamado por María. Juan Carlos, adelante, cuéntame. Sí. Carlos, se nos vino otra vez nuevamente para acá. Sí. Tiene mucho que no nos llamaba, Juan Carlos, sí. Sí, sí. Cuéntanos, Juan Carlos. Lo que pasa, hermano, que lo que molesta es lo que incomoda. ¿Cómo fue? Que lo que molesta es lo que incomoda. Y, ajá. Yo no le veo nada malo de eso, de que ellos iban a... Y ya en lo absoluto, y más si estaban ahora fuera de protocolo y la marcha formal. Ahora, ¿dónde se había visto feo? Que pasando por la tarima, que ya todavía el desfile no hubiese pasado, o que ahí estaba... Frente a las autoridades, en la coyuntura del desfile. Exactamente, es una canción normal, que pues, todo el mundo le gusta. Una arenga, una arenga. Y sí. por otra parte, aprovechar el momento, que me va a salir un poquito del tema, es diciéndole al director provincial y regional de Salud Pública de San Francisco de Macorís, que todavía nosotros estamos pendientes de lo que está pasando aquí en el hospital de Senoví, y que se suena que ya el cambio viene, esperando que Dios toma la decisión que sea cierto, que ya esté con Dios mediante, puede ser que el cambio viene. Juan Carlos, dígame. Me luce que allá lo que no quieren es a la doctora que está, más bien que su capacidad. Se nos fue Juan Carlos. Bueno, eso es un tema para más adelante que vamos a dar seguimiento. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por estar en sintonía. Con el tema de la arenga, para finalizar, no le veo absolutamente nada de malo. Hay mucha gente que quiere ser más papa que el papa y que cree que la fiebre está en la sábana, que cree que ahí, que con eso se va a acabar el mundo. Cumplamos cada quien nosotros, desde nuestra perspectiva, nuestra realidad, en ser mejores ciudadanos cada día. Y no hagamos de una cosa pequeñita un problema grande porque nos gusta crear ruidos innecesarios. Yo absolutamente no le veo nada malo a esto, y más si fue fuera del contexto del desfile. Ya habían terminado y bueno, y quisieron hacer eso, y qué bueno. Yo no le veo nada de malo, y aunque digan que quieran beber, es el tema que hoy día, bueno, canción del año creo que pudiera ganar, y tiene muchísima nominación a la Casa por lo pegado que está y su historia que ha revelado en esta coyuntura. En otro orden, señores, radicalmente cambiando de tema, el Papa Francisco, de regreso en su avión, en el avión,
de regreso dio una rueda de prensa, ustedes recuerdan que estaba en Panamá unos cuantos días por la Jornada Mundial de la Juventud, y mientras se retiraba en el avión, dio una rueda de prensa. Es costumbre dar la rueda de prensa en el avión, alrededor de 70 periodistas que le acompañaban. Abordó varios temas. El tema de Venezuela, dijo él que sería irresponsable y que le duele mucho la situación el no tocarlo, sobre todo el decir que él se, y dijo que se presta a mediar, que es lo que quiere, y que no plantea posición ni entre un lado ni en el otro, que es lo que quiere, que los propios venezolanos puedan resolver esto en un ambiente de armonía, y que se presta a mediar si así lo necesita, y que es una situación muy dolorosa viendo lo que está pasando el pueblo dominicano, el pueblo venezolano hoy día con la situación de crisis económica y política en que está viviendo. Eso es parte de la locución que dio a la prensa mientras se retiraba de Panamá y regresaba a Roma. El Papa también abordó el tema, le preguntaron sobre el tema de educación sexual, lo que él favoreció grandemente. Dice que sí, que el tema de educación sexual hay que abordarlo en las escuelas, que debiera comenzar por las familias, pero qué pena que hay padres irresponsables y que hay situaciones de familia que no permiten abordar esos temas con toda la madurez y la lógica posible. Pero que él aplaude esto, que se toque en las escuelas. Inclusive le cito textualmente: el sexo es un don de Dios, no es un cuco, un monstruo en el que se le asusta. Es el don de Dios para amar. Que algunos lo usen para ganar plata o explotar a otros, eso es otro problema, pero hay que dar educación sexual objetiva tal y como es. Así puntualizó el Papa Francisco en el día de ayer mientras retornaba. Habla de que son los escenarios mejores para educar de manera correcta la familia y la escuela. Por tanto, dice que hay que tocarlo el tema. Abordó también el tema del aborto y otra vez imploró el perdón. Dice que Dios es un Dios justo y de amor y de perdón, y que por tanto no, él no es quien para castigar, para condenar, sino que invoca la misericordia de Dios y que Dios siempre todo lo perdona. Entonces, cuando hay una convención de verdad, sobre todo, pero que hay que lidiar con ese dolor tan grande, dice él, el drama, que hay que entender el drama del aborto, que hace falta estar en un confesionario para saberlo bien claro. Lo dejó bien claro, bien dicho. Claro que él es un papa a favor de la vida, pero que no es quien para condenar, simplemente que Dios es un Dios de amor y misericordioso, por eso siempre perdona. Varios temas, estos temas muy candentes y picantes a nivel internacional, sobre todo porque en manera en que se está discutiendo en muchas partes del mundo la aprobación legal o no parcial de este tema del aborto y la educación sexual, e impartirla desde las escuelas como una... como una materia más. También él reprochó. También dijo que esa educación sexual no sea imposiciones neoliberales internacionales. Por eso habla de que sea tratado de manera objetiva. Es decir, que nada que ver con el plan que tiene el grupito de género, porque es implantar una especie de adoctrinamiento a niños y niñas, cada uno hacia los sexos de cada uno. Eso yo entendí por que eso, el Papa lo aclaró. Él lo dice bien claro porque él habla de una educación objetiva, donde tú no le cambies ni le pongas la sujeción que a ti te interese, sino la razón en ese sentido. Él habla bien claro en ese tema. Así es que dando seguimiento, sobre todo porque el Papa siempre será noticia, y por la forma en cómo aborda, la humildad en que manifiesta en el trato y el cambio que ha dado radical desde que ha tomado posesión como líder religioso de la Iglesia Católica. En otro orden de ideas, dos temitas más. Uno preocupa bastante, denuncias una y otras cada vez más de robos en parqueo de establecimientos privados, comerciales. El joven Yacer, él dirige INAPA en Hermanas Mirabal, en Salcedo. Y fíjense ustedes, esas imágenes son de su vehículo, él la ha subido a su red social de Facebook, Yacer. Él fue en esta semana a Palmares a comprar unas cosas, dice él. Duró unos minutos, cuando salió encontró que su vehículo le habían hecho esto, le habían abierto la puerta, le habían robado unos licores que tenía
ahí y entre otras cosas. Él contó la historia, pero dice, y lo tituló Descubriendo el Agua Tibia porque está cansado. Cuenta él en el relato que hizo en el Facebook, ahí está la imagen, que esa jipeta sin placa se parqueó y se ve en el video de la cámara de seguridad al lado del carro de él. Y nadie vio, absolutamente no se ve en la cámara, ni siquiera cuando se desmonta, pero luego se ve cuando se retiran de una vez después que ocurre el hecho. Él cuenta que fue a las autoridades, a los dueños, pidió que le prestaran las imágenes, pidió respuestas sobre este caso, porque no es posible que los centros comerciales se curen en salud poniendo un letrero y diciendo nosotros no somos responsables de lo que le pase a tu vehículo. Ah, pero sí son responsables para brindar productos y para que la gente vaya y le compre. Hay tribunales que han castigado, han dado su sentencia. Y sí tienen responsabilidad. Favorables a clientes, sí, claro tienen, que sí, deben tenerla, deben asegurarla. Porque el hecho de que tú vayas a un recinto y te parquees en su parqueo para realizar una actividad tuya y tener personal de seguridad, ya con eso se supone que debe de resguardarse porque tú no estás en un lugar público puramente, sino en una empresa. Claro. Y eso lo han tomado en cuenta. Lo que debe haber es sí una función directa de vigilancia. Mira, Palmares tiene un problema que los vigilantes son para parqueadores. Ellos son parquímetros. Ellos son parqueadores. A parquear, no, no. Entonces vigilan, eso hay que tener en cuenta no que el que está ahí con esa posición es de vigilar de que todo en el parqueo de que si se esté mueve algo en raro. Orden. Alguien puede necesitar una ayuda, alguien tiene que salir, alguien tiene que entrar, alguien está cometiendo una falta. Tiene que tener una especie de visión amplia. Y que no me digan que con cámara de seguridad es suficiente, porque la cámara lo único que nos aporta y nos ayuda es ya la imagen para luego hacer una investigación. De manera preventiva no hacen labor, solo sirven ya como herramienta para tratar de conseguir a los delincuentes, a quien comete el hecho. Pero ya se da cuenta de que él fue a la policía, que puso la denuncia y que la policía fue allá al centro y todo y pidió las imágenes y vio y dijo no se puede hacer absolutamente nada. El vehículo, la jipeta blanca que ustedes vieron, que no tenía placa, no saben, no la han identificado en lo absoluto y que no sabe qué hacer. Él dice textualmente aquí que tuvo que regresar del lugar de los hechos, que habló, que no, el oficial que le atendió no le dio ninguna conclusión. Dice que esos delincuentes no son de aquí, fue lo único que le dijo a la policía, que ese vehículo era rentado, y como lo sabe, con tan solo mirar lo que era rentado, que esos delincuentes ya no están en San Francisco, que hable con los dueños de Palmares para que le tiraron para que se pongan de acuerdo. La policía le mandó a hacer eso. Hable con los dueños de Palmares para que se pongan de acuerdo. Entonces, en esas conclusiones, él lo cuenta como para una forma de desahogo, sabiendo que absolutamente no va a pasar nada. Alrededor de 6,000, 7,000 pesos le robaron en productos que él tenía dentro de su casa. Y no es el primero que le pasa. El grupo Palmares ahí mismo en los comentarios comenzaron a ponerles experiencias de otros casos. Yo sé que el grupo Palmares hace grandes esfuerzos por mantener su recinto libre de todo esto. Pero hay que arreciarlo un poquito pero más. Me refiero por eso, el personal que está dispuesto ahí, que está en ambos extremos en ese lugar, que está en uno en el área de parqueo de motores, otro adelante en la intersección para entrada y salida, que se pongan a trabajar, que se le evalúe, que se le conviertan en individuos proactivos. Es que están nada más fijados para el parqueo. Yo mismo me he quejado con ellos. Que se le adiestre como si fuese un policía interno ahí, para vigilar y estar pendiente a cualquier cosa rara que se esté dando, para que asegure y le dé estabilidad, por supuesto, a los clientes que van a consumirle, que ahí no se les regala absolutamente nada. Son los centros comerciales, nadie regala nada. Usted consume, el cliente paga. Y el cliente lo mínimo que puede esperar es que su vehículo, encontrarlo en el parqueo. Mientras está comprando, es estar tranquilo, no venir con un sobresalto. Adiós. Siempre va a ser... Mira, como me dijo una persona, yo extraño todo ahí. Siempre va a ser atractivo de ladrones. Siempre. Los parqueos, las casas privados, comerciales. Privados, de casas comerciales. Siempre va a porque ser atractivo. Porque que no se da cuenta nadie pero como que roba. Siempre. Ni escucha. Lo que critico que tampoco se le puede cargar al grupo Palmares
al grupo. No, porque hoy le tocó a ellos. Como dice mañana, los policías, y le mandan el asunto. Vaya, ya. No, no. Ya. Pero que ellos tienen culpa. Bien. Ellos tienen culpa porque tienen que recibir su seguridad. Muchas gracias, Raquel. ¿Cómo no? El día 2 de febrero es Día Mundial de los Humedales. Los humedales son el control de inundaciones, son el amortiguamiento de tormentas y también nutren las cuencas hidrográficas subterráneas. Y por eso en Pimentel van a celebrar este Día Mundial de los Humedales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Provincia Duarte, lo va a celebrar el día primero, que es viernes. Lo va a celebrar en un humedal que hay en Pimentel que se llama Bacácara. Allá estaremos celebrando el Día Mundial de los Humedales junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Y los invitamos a todos para que conozcan qué es un humedal y qué beneficio nos da. Bueno, pues yo le voy a mandar a los guaranenses que participen de esa actividad, pero recuerden que simplemente visitando Supermercado Almanzar encuentra todo lo que busca en un solo lugar. Supermercado Almanzar está en la calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y está acompañado de UNACE, que es la Asociación de Supermercados Económicos, llevando una gran campaña y sobre todo grandes premios. Por cada 500 pesos de compra recibes un boleto, ya estás participando en fines de semana, crucero y miles de pesos en premios. Por cada 500 pesos, ya lo sabes, y ayuda también con la campaña Ecobolsa y así reducir la contaminación y el uso del plástico. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, los mejores lentes del mundo, toda la marca del mundo usted la encuentra en óptica máxima visión. Ahí usted tiene también profesionales nacionales e internacionales, atenciones de primerísima calidad, análisis de la vista gratis, monturas de todos los colores, múltiples, se acomodan a su contorno facial, le ponen un espejito ahí, le dicen, mire, mírese cómo le queda, y usted se siente bien y también resuelve su problema de visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes, quiero comenzar con la foto que he mandado, vamos a buscar el mensaje mío, ahí está Raquel, Raquel. Muy bien, esa es doña Ana, madre de una querida amiga y como madre mía, Francisca Gómez Centenares. Esta doña Ana acaba de fallecer en el día de ayer, la madre de Francisca Gómez. Francisca Gómez, una mujer que ha entregado su vida completa a la Iglesia Católica. Fue mi formadora desde la Legión de María, todos los diferentes grupos en los que fuimos pasando, por supuesto recibimos ese asesoramiento y seguimiento de doña Francisca, como le conocen en Tenares, don Manafrán, todo el mundo lo conoce. Los restos de doña Ana están siendo velada en la casa donde residía allá en la zona, en la urbanización Rosado, eso es en la parte de atrás del Liceo Regino Camilo. En paz descanse el alma de doña Ana, nuestro abrazo solidario, nuestras condolencias a Manafrán y a toda la familia. Penoso esta muerte. Seguimos en el WhatsApp, Julio César Vargas nos escribe, dice que falleció en la comunidad de Los Cocos, Paulino de Jesús Lile, está siendo velado en su residencia, en el sepelio será a las 3 de la tarde en el cementerio Las Mercedes. Ya ustedes habían comentado esto, nuestra solidaridad con Heriberta también por la pérdida de su padre. Elvis Alberto manda este video, dice que apoyemos esta causa justa, si no tiene tu boleto, bueno, y además manda el Evangelio de Marcos, capítulos 3, versos del 31 al 35. Gracias, Elvis Alberto. El número que termina en 2204 escribe, dice, buenos días, quiero saber dónde puedo hacer una denuncia. Soy ciudadana extranjera, vengo desde Japón. La justicia dominicana no hace nada. He sido vilmente robada y estafada.
Y en este país, los contactos y el dinero es lo único que sirve si estoy hablando de un delincuente. ¿Y dónde en se encuentra Siria? Ella? Es bueno que se dirija aquí a Telenor, que venga y, por supuesto, cualquiera del equipo de prensa le va a tomar su denuncia, su declaración, aunque debe pasar por la policía, por supuesto, hacerlo. La denuncia pública para los medios puede venir aquí, pero debe acercarse al Comando Noreste de acá, la Policía Nacional, hacer su querella, formar su denuncia. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Un aviso de último minuto y de urgencia. Se necesita sangre O negativo para el joven Arismendi Vargas Minaya. Está interno en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl. Repetimos, con carácter de urgencia, se necesita sangre O negativo para Arismendi Vargas Minaya. Cualquier persona que tenga esta sangre y está en condiciones de donar, pase por el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís. Donando, ayudamos a salvar vida y extendemos nuestro brazo solidario hacia los demás. Seamos conscientes de ello. Donemos si estamos en toda la posibilidad de hacerlo. Este tipo de sangre que es muy común, es de la más común. Sí, hay siempre donantes. Uh-huh. Sí, así es. Mira, Raquel, y Fulvio, es preocupante, a la vez que hablábamos del tema del robo, lo que vimos o lo que vemos a diario, uh-huh, es que el tránsito, aunque se ha hecho esfuerzo, y hay que reconocer también que hay parte bien señalizada, los AMI o los DGC deberían estar realizando mejor el trabajo. Están de noche ahora. Entonces, poniendo multa por la luz. Bueno, pero entonces también estoy encontrando que el ayuntamiento sigue actuando como si fuera DGC, haciendo incautamiento de vehículos de forma irresponsable, puesto que aunque el chofer esté en un lugar mal estacionado, dice la ley y manda a DGC a que se le advierta al ciudadano de que no tenga, que cambie ese comportamiento. Y se le da el primer chance. Se retire, se ubique en otro lugar. Se retira sin problema. ¿Sabe qué hizo? Me contó una señora que su jipeta fue montada. Ella apareció en el escenario y como quiera se la llevaron por encima de ella. La gente del ayuntamiento. El ayuntamiento, sin nadie del DGC. Que como dice, y ellos mismos han dicho, que con la presencia del DGC. Uh-huh. Y solamente se utiliza el servicio cuando un agente de la DGC llama porque ha sido infructuoso. Y ha sido el la movilizar el vehículo. Y ha sido la segunda oportunidad que le dan. No, es que no se habría hablado con ella. Ya. Es que el ayuntamiento, Nikeuri, el subdirector de tránsito, está asumiendo a veces, se presentó él manejando, que ni siquiera el chofer. Manejando la grúa. Sí, porque todo, él es un hombre orquesta. Es decir, que ese poder, que recuerde que apenas le va a quedar un año. En la forma que se están manejando, ya ahorita no eres parte del ayuntamiento ni tienes la autoridad que te está subrogando. Deben ser humildes. Esa transición, yo duré 10 años y nadie puede decir que yo, por mi poder o por mi influencia, atropellara a nadie. Al contrario, ayudaba a la gente y sigo ayudando a la gente. Es decir, el funcionario no puede ser un ogro, ni puede ser una persona que haga las cosas por encima de la propia ley. Ni trabajo, lo mismo dije, se hacen eso. Y un trabajo que está llamado a hacer las cosas bien, que está llamado a aportar, ¿verdad? Puede dañarse. Bueno, está dañado. Se puede dañar. El plan está dañado. Yo lo he visto en compañía con DGC. Ahí está bien. Pero cuando lo hace. Pero solo, cuando no está ya bien. Está la persona en el vehículo, no lo pueden detener. DGC, entonces, que le ponga la multa. ¿Eso es falso? Claro. Solamente el vehículo estacionado, que se ha hecho la procura de movilizarlo y no se logra, y sigue obstruyendo el paso o sigue ocupando un espacio incorrecto, es cuando dije se procura su... Sí, primero está la amonestación. Claro, primero. Sí. Porque que no, las cosas no son
Y si está la persona, ya automáticamente cesa lo que podría ser el peligro que corre el propietario de que le lleven su vehículo. Es decir, yo puedo estar con mi intermitente puesto, no bien estacionado. Correcto. Van y me tocan. Sí, debe moverse, favor, mire. Debe moverse. Ya, no es traer la grúa y llevárselo. Eso es un abuso, eso es un atraco, eso hacemos una ciudad más vivible. Así. Claro. Bueno. Eso es una arrogancia. Hay que hacer cumplir las leyes indudablemente y los ciudadanos tenemos que respetar las leyes también, pero con orden, con justeza, nada de autoritarismo. Acuérdense, sangre O negativo en el Hospital San Vicente de Paúl, de urgencia. Así es. Nos vamos con esta información, retornamos mañana si Dios quiere. Buenos días.